Hola Antonio, hola Blue, ¿cómo estás? Bienvenido, no te había visto hace mucho. Oli, hola Nauri hermosa, bienvenida preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenida guapa. No me carga. Oli Pablo Menchú, ¿cómo estás? La neta, me acabo de quitar un estrés de encima súper cabrón, dos estrés. Hola Rubín, puro consentido. Oigan, ahora sí ya puedo tirar códigos para todos. Hola Inge, hola Sebas, hola Ileana, bienvenida. Ya puedo tirar códigos para todos. No podía tirar códigos porque tenía un chorro de delay. Ocupo que confirmen si el juego se escucha. Si se escucha o no. Confirmen. La neta tengo dudas si se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? ¡Ah! Díganme algo. Estás bien hermosa, gracias. Hola, María hermosa. Alejandro, gracias por esas 200 Alejandro Gómez estrellitas. Rodríguez envió 200 Muchas. No, no, estrellitas. sí se oye. Ay, me asusté. Muchas gracias, Alejandro, por tus 200 estrellitas, las primeras del stream. Hola, Firulais. Hola, Arnoldo. Sí, me asusté. Acabo de arreglar el audio de la computadora yo sola, no sé ni cómo le hice. El caso es que me puse a rezar y ahí me ven toda babosa rezando. Y güey, que agarró el audio. Tenía 6 días sin que agarrara. Si ¿Sí escucha algo? Es que tengo bajo el audio. Ahí está. Ahí se debe escuchar ya fuerte. Hola, Edward. Hola, Jordi. Hola, Langosta. Oigan, no se olviden dejar su like. Bienvenidos a todos. Ahí ya se debe escuchar. Ya sirve. Sí, no manches, tenía 6 días que no jalaba bien el audio. Jugaba con delay. De por sí estoy manca, no, hombre. Una cosa pero bárbara. Hola, Afne. Entre otras noticias, hoy quedó mi inscripción a la universidad. Lo único que les voy a decir es que el horario de los streams va a cambiar. Voy a ir a la universidad de 12 a 3 de la tarde. El nuevo horario de stream va a ser de 10. Y esa cadena es nueva. Es de la Virgencita. Va a ser de 10 a 12 de mi hora, que serían de 12 a 2 de su hora. ¿Dónde te tomaste la foto? Te ves bien. Me la tomé en unas albercas. Fue cumpleaños de mi abuelita y fuimos a una albercada. Y así. No, ciencias de la comunicación no. Es que la neta sí, mi mamá también me decía lo mismo, de que estudia eso, que estudia eso. O sea, de que. O sea, no me decía estudia eso, me decía, deberías de agarrar algo así. Pero ciencias de la comunicación me queda un poco lejos, tendría que cambiar. Aquí no hay ciencias de la comunicación. Tendría que cambiarme de ciudad y así, la neta no. O sea, no. ¿Qué estudias? Voy a entrar a contabilidad. Pero les digo, contabilidad me sirve mucho también para el directo, o sea, para el SAT. La neta me importa más. O sea, solo es mi abuela, dile que si me extrañan. Que me venga a ver. Ah, me importa más estudiar algo que no dejar de fuera los directos, algo que yo me pueda adaptar. Ciencias de la comunicación es una carrera, sí me hubiera gustado, pero es fija, o sea, es fija de que tengo que ir como 6 horas al día y aquí solo voy a ir 3, entonces, pues no, no me va a afectar mucho, ¿sabes? Vente a Jalisco, no creo. Puedes jugar conmigo si quieres. Ay, porque eres hermosa, gracias. Hola Fernando, hola Marianita, hermosa. Isa, nadie. ¡Ey! No se olviden dejar su reacción. No sé cuántas personas somos. 41. Voy a abrir. ¡Ah, somos 50! No se olviden dejar su reacción, por favor. A ver, ya leí, me encanta. Me voy a cambiar de Facebook. Me cambio de Facebook. Van 70 likes, no mames. Mi hermana, qué genial, yo puedo entrar a la uni. ¿Cuántos años tienes? ¿Te pareces a quién? Estudia conta y a veces llora, güey. Gracias por tus ánimos. Claro que sí, ¿cuándo vienes, Suta? Me acaba de ver y ya quiere que me regrese. Ey, no me asustes, ¿cómo que tu hermana llora? Voy a entrar el día lunes, pero les digo, voy a hacer un intento, o sea, voy a ir poco a poco, primero 3 materias, voy a ir de lunes a viernes, 3 horitas. No, la verdad, yo siéndoles honesta, mi prioridad ahorita es en los directos, entonces voy a intentar adaptarme igual. Creo que 3 horitas de mi día, si me hago mensa, entonces sí funcionaría, sí funciona este intento. No sé, no sé. A ver qué pasa. A ver qué pasa, Iván. Es muy fácil contar. Nunca he llevado conta. ¿Y la tarea? Pues la puedo hacer en la noche. O sea, mira, ya hice mi rutina. Me voy a levantar a las 8 de la mañana.
Desayuno, me alisto, prendo stream 9:30. Sería 1:30, prendo stream 9:30. Corto a las 12 para irme a la escuela. ¿Qué serían mis...? Ay, no, manches, como 9:30. 10, 11. Bueno, prendo stream a las 9:30 y corto a las 11:30, que serían 2 horitas. Corto stream 11:30, me voy a la uni, llego a las 3, como gimnasio. El gimnasio sería de 4 a 6 de la tarde. Tengo una hora. Es que nada más son 3 materias y como son de diario, no creo que me dejen muchas tareas. Entonces, pues así, normalmente te dejan más tareas cuando no llevas la materia diaria. Y así, o sea, voy a ir al gimnasio, llego a las 6, tengo una hora, prendo a las 9, yo creo que prendería a las 9. De 9 a 12 quizá, y pues me duermo a las 3. Y los sábados y los domingos, relax, descansito. ¿Ya no transmitirás en las noches? Obvio sí, es que no va a afectar, créanme que, o sea, no va a afectar. Yo voy a encontrar la manera de que no me afecte. Y si me empieza a perjudicar, pues güey, quito una materia, o sea, no hay pedo. Pero no, no va a afectar los directos. Procede a dejar las tareas para desvelarse. Es que te digo, yo ya he ido a esa universidad y, bueno, otra carrera y, por ejemplo, no me dejaban muchas tareas. Estudié veterinaria ahí, estudié ingeniería civil y la neta súper relax. O sea, ingeniería civil creo que sí fue la que más me dejaban tareas, pero era porque me daban arquitectura y era como dibujar mucho, pero de las otras materias no. Igual mi hermana, pues, tiene conocimiento acerca de la carrera, me va a apoyar, o sea... Yo voy de cero y Zapotero la marcó. Tira código, voy. Yo voy de cero, pero pues van casi 100 reacciones. ¿A qué hora transmitirás en las noches? ¿De 8 o 7? Yo creo que 8, yo creo que... No, perdón, de 8 o 9. 8, 9, 8, 9. Una de esas 2 horas. Les digo, solo son 3 materias. No creo que esté muy pesado, no sé. ¿Qué carrera toca? ¡Qué mamone! Conta. Oigan, van 70 reacciones. No hemos llegado a las 100. Pero es la primera carrera. O bien no, ya es la tercera. Hola, Orlin. René, gracias por tu like. Pati, gracias por tu like. Teletubi y Cristian. Es la tercera carrera porque soy una chingona. ¡Güey, ni madre! Les puedo enseñar los mensajes que me mandó la maestra, que es la coordinadora, y me dijo, te vamos a aceptar porque tienes muy buenas calificaciones en tus otras materias. Y, güey, yo soy inteligente, mira, yo que me cambie de carrera no quiere decir que sea burra, porque yo soy inteligente y en las 3 carreras yo puedo decir que me fue bien. O sea, en las 3 carreras yo era puro 9 y 10, aunque no me crean, en las 3 carreras, 2. Estudié mercadotecnia, no me llama mucho la atención. ¡Hola, René! ¡Hola, Nidia hermosa! ¡Bienvenida! ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Ya tengo el audio bien. ¿Eres dedicada? No, soy inteligente, porque dedicada no. Bueno, también. O sea, sí soy responsable, pero... Pero, o sea, sí soy responsable, la neta. Pero no soy matada, o sea, es a lo que voy. Primero, ¡holis! ¿Cómo estás? Primera vez que ya es temprano. Después de una semana. ¿Esa manga quién es? Yo. Hola, Isa. ¿Qué? ¿Cómo estás, Isa? Ay, ¿qué fue? Escribes, oye. No te entiendo. No, o sea, soy inteligente. Una cosa es ser inteligente y la otra matada. Yo no soy matada, yo soy inteligente. Hola, Carlos Acosta. Entonces ya eres Isa Pro, Isa Bot. Isa Pro. Jugaba con las patas con el delay. La neta se arregló solo. Ahí me ven rezando y otro es Padre Nuestro. Hola, Isa, ahorita tarde. Claro que sí, Liz Manel. Voy a tirar código y buenas tardes. Yo quiero jugar PUBG, pero no tengo con quién jugar. Volví a entrar por hablar. Ay, la neta, a mí no me gustan las campañas que se aventan con... No puedo decir eso. Se me anda olvidando. Hola, amiga. Ay, me acaba de dar un piquete en la cabeza. Hola, doctora preciosa. Todos somos inteligentes en alguna otra cosa. Es que exacto, yo siempre he pensado eso. Que sí, cada quien tiene su talento oculto y lo que sea. Pero si tienes más calificaciones, pues también es de cada. Pero yo me refiero a que, güey, yo soy una persona inteligente. Yo puedo aprender cualquier cosa. O sea, yo, las matemáticas, la neta, lo que sí no se me da, eso sí, es una mamada. Pero no, valgo madres, es con la química. Ay, sí, la química, lo que sea química y esas cosas. Y no, o sea, no. Pensé que te habían quemado en Juárez. Compi, ya te van a chaquetearme. No mames, Pablo.
Es de que. Hola, compi baneado de Magic. Por copy. Ah, no. Porque la palabra del color ese me da strike. Hola, Raúl. ¿Ya quieren que juguemos o qué? Voy a hacer dos horitas porque ocupo ir a hacer algo. Tengo comezón en la espalda. Es que esta blusa se me había olvidado. A ver. Es la de la etiqueta la que me pica. A ver, creo que ya me la acomodé. Pero esta etiqueta me pica en la espalda. Ya. Ya me veo decente. Me veo peinada porque no me bañé, la verdad. Hola, Vanessa preciosa. Adiós, amiga manca. ¿Ya saliste de la escuela? Uy, la matadita. Que no, necio. Bueno, vamos a jugar. Voy a jugar un Livik sola para recuperar nivel porque tengo un chorro de tiempo sin jugar sola. Y voy a andar bien manca. Invítame. Ahorita tiro código. ¿Y eso qué le hiciste, Paulo? ¿Tú por qué ya no te pasas con el Magic? ¿Y qué tal tu día? ¿Qué hora te despiertas? ¡Me despierto! Depende, depende. Es que me duermo tarde. Pero a veces me despierto a las 11, 12. Si está mi mamá, por ejemplo, mi mamá hoy me levanté temprano, creo yo. Sí me levanté como a las 10 pasadas. Pero si está mi mamá aquí, me levanto temprano para que desayune. Y pues, ajá. Ederson, gracias por esos 563. Vanessa, gracias por tu like. Bienvenidos a todos. También les quiero dar las gracias porque los últimos directos con delay fue un tremendo éxito. O sea, no sé qué pedo, pero neta, los últimos directos con un chorro de delay fue cuando más he tenido likes, cuando más he tenido espectadores. Y no son bots, cabe aclarar, porque al final de directo pues bajan y los bots nunca se bajan. Hola Diego, hola Dani, ¿cómo estás? Dijo que le decía qué hacer y que lo metía en polémicas. Por eso me quería correr y al final me corrió. Ana, creo. No le crean ni los buenos días al compi. Mentiris. ¿A quién me parezco, Diana, diciendo esa palabra? ¿Y estudias o trabajas? Pues ya va a entrar. Ay, tengo una pata entumida. Pues ya va a entrar a la escuela a ver qué procede. A ver qué sale. Ah, bueno, ya me voy a tirar. La neta tengo miedo. Siento como la primera vez que jugué que me mató la zona y me ven corriendo toda mensita. Hace mucho no venía a tus directos. ¿Por qué? Porque no querías, crecida. ¿Qué onda, chaca machaca? Anoche tenías el pin muy alto. Sí, ya. Es que estaban viendo el Netflix. Estaban viendo el Netflix en dos teles. Hola, Jonathan. ¿Ya compraste tus útiles? No. De hecho, ahorita voy a ir a comprar los útiles. No tengo ni un lápiz. 2 años sin escuela, güey. No tengo lápiz, no tengo cuaderno. Mochila, sí, ya tengo mochila, pero no tengo nada de lo demás. Ah, no, ya le hice, ¿no? De verdad, no tengo nada. Se escucha a mi mamá gritando. Mira, pues. Ay, güey, aguanta, déjame te veo. Ya. Ya fuiste por tu lonchera. Oye, no la había pensado. Si sí quiero una. Y luego de rosita a fresita, ¿cómo supiste? De hecho, cuando iba a la primaria, sí. Güey, en la secundaria llevaba. No mames, en la prepa llevaba lapicera. Qué mamada triste, pero cierto. Están gritando mis papás, o sea, de que mi mamá le habla a mi papá y le dice, ven. Y ajá, ¿se escucha o no se escucha? Saca los tacos. No creo. Ay, se escucha a mi papá, ¿verdad? A ver, déjenle digo. Bueno, no. Es que no sé qué está diciendo. ¿Cuándo comprarán los útiles? Creo que ahorita voy a ir. O sea, creo que ahorita porque pues es martes. Les digo, la mochila ya la tengo. Nada más me falta un cuaderno. Nada más voy a llevar 3 materias. Pues también la hago mucho de emoción yo y nada más son 3 materias. Si es mi suegra, quisieras. Compra las cosas para estudiar. No mames, lapicera. Neta, ya volví. Pero yo les puedo decir que yo nunca fui la morra de los colores, ni de los plumones. O sea, no. Siempre intenté. O sea, me gusta mucho la decoración, pero la neta, qué hueva. Me gusta más como hacer las cosas rápidas. O sea, de que bien, pero rápidas. Y así como, no sé. Luego me estresa ahí como andar decorando y así. Pero pues tampoco soy una cuachalota. Eso sí, neta, parece que escribo con las patas. Siento que mi letra sí está como muy, muy, muy fea. Mi letra está muy fea, se los juro. Pero escribo bien rápido.
Hola, Wilmer, tú eres la mochila. Pero en PUBG nada más. ¿Ya hiciste el horario? Sí. Quedó de... Lo hizo mi hermana, de hecho. Quedó de 12 a 3, creo. 12 a 3. Porque andaba anexado. No mames, el anexado. ¿Y el gym a qué hora? ¿Y qué outfit te vas a armar? Pues es como que me preocupa mucho cómo me vaya a ver en la escuela. Yo me voy a ir a la escuela toda cuachalota, sin bañarme. Y el gym quizás lo deje, la verdad, ni idea. No sé, ocupo adaptarme primero. Creo que mi prioridad ahorita son los streams. Y si veo que la vida me está... No tengo delay, ¿verdad? ¿No? No, no tengo. Y si la vida me está acá agarrando a patadas, pues güey, me salgo del gimnasio. El gimnasio no es de a huevo. O sea, me gusta mi físico y... Pero pues sí. Me gusta mi físico, entonces ya vemos. Pero te salvas de no hacer los trabajos o carteleras del grupo por la letra fea. ¡Exacto! ¡Eso, una! ¡Hola, gato! Saluda a tu nuevo mod. ¿Quién? No tengo nuevos moderadores. Ni voy a tener. Oigan, díganme si tengo delay. No, ¿verdad? No, no hay delay. Es que se siente... ¡Ay! 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 ¡La piedra, güey! ¡Ay, baboso! ¡Qué miedo! No veo. ¡Ay, ya lo mataron! No mames, otro güey acá. No, güey, ya valí. Ocupo un humo. A su madre, ya me descalabraron. No, estoy bien rodeada. En cambio, sí tengo bonita letra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Granada, granada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ya valí. ¡Au! ¡Au! ¡Me balacean! No mames. Pinches vatos, déjenme. ¡Déjenme, estoy chiquita! Ayuda. ¿A dónde me voy? Es que no los veo. Ahí había uno. Pinches vatos, güey, disparándome entre los tres. ¡Au! Mi cara de perro. Oigan, dejen su reacción los que van llegando. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hola, Melvin. En cambio, no, moderadores ahorita sí no voy a dar. O sea, ya hasta que alguien, algún moderador salga peleado, nos demos de la madre, sí. Si quieres ver todavía es el directo, fue el de ayer, qué minuto, todo el directo casi. El corrido. Oiga, no sé dónde ir a campear, güey. O sea, estoy pensando. Mi iPad está tan mugrosa. ¡Saludos, Cristian! Oigan, van 150 likes. Saluditos, Luis. También subí foto nueva a Facebook. Perdón, a Insta. Estamos por llegar a las 1200 reacciones. Muchísimas gracias. Y dejen su like, porfis. Oye, me van a escalabrar estos. Ay, ya los vi a llevar. Tengo uno, mamón. Por mamón. Por castrosos. Por enfadosos. Ahí vienen. A su madre, ya valí. Ocupo irme a las casas de las casas cruzar. Van a venir a revivir. Un, dos, tres, un, dos, tres. Me va a lacerar. No. Qué miedo. ¿Me verán? Tienen que venir a revivir. O me cruzo, ¿verdad? Y les campeo de allá, de la piedra de arriba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pésima inclinación. Ando tiesa, o sea, tenía una semana sin jugar. O sea, tenía neta una semana, 6 días sin jugar. Y neta tengo miedo. Estoy nerviosa. Y el novio ahí anda en el chat. La zona. Pero mamón. Lo que importa es matarlo. Parece México balas. Uy. Ay, ya lo vi acá. Uy, es que me siento bien tieso. A ver, no veo nada, se me bajó el brillo. Ya lo vi, miren.
Me voy a inclinar para que no digan que... ¡Ay! ¡Ay! Me van a infartar estos. Es que yo no los veo. ¿Y mis lentes? ¡No! ¡Ay, otro hijo de su madre! ¿En qué momento llegó ahí? La bala. Y yo buscando mis lentes en la zona. Uy, es que estoy muy nerviosa, o sea. Tengo una semana sin jugar. Sin jugar bien, o sea. Se había jugado, pero no había jugado bien porque no tenía audio. Y ahorita que tengo audio, todo el panorama es distinto, ¿saben? O sea, es que volver a empezar a jugar de nuevo. Yo juego mejor cuando dejo jugar PUBG un tiempo. No, yo no. O sea, yo no, ni de pedo. O sea, si cuando juego todos los días soy manca, imagínate ahora sin jugar. Van... ¿Qué pedo? No me salen. Van 160 likes. Oigan, neta que si no les digo, dejen su reacción, no la dejan. Pregunta seria. Código, espérate, ando bien tiesa. Espérate, aguanta. Oigan, el que deje su reacción, le va a ir bonito el día de hoy. Y luego me dicen de nada, ¿ok? Juguemos. Voy. Nada más termino esta y ya. En la noche ya voy a usar la otra cuenta de Isamar Gaming. Ya. Tengo que dejar todo listo y ya. Ya me voy a cambiar de cuenta. Código. Pero ni entran. Puras mentiras de ustedes. O sea, si dicen y no entran. Hola, Naka. Y ese milagro que transmites temprano. Ay, siempre transmito temprano porque dicen que no. ¿Quién sabe qué? ¿Dónde caes para hacernos compis? ¿Estás jugando? Cae en mis tenis. ¿Pero cómo voy a saber que eres tú? ¿Quién sabe? Darwin, gracias por tu reacción. Estoy descansando. Yo también. Estoy descansando. Hoy me levanté muy, muy, muy de buenas. Me levanté muy activa el día de hoy, la neta. O sea, siento que es esos días que duermes y te levantas súper bien. No sé cuántas horas dormí. Dormí como 6, pero me levanté muy bien. Me dio hipo. Ti. Vamos. Hola. ¿Ya llegaste a tu campus? Sí, ya. La arreglé sola. Ey, me van a funar aquí. Juro que amo tu carita. Yo no. Ay. Ahí vienen. El problema es que todo el mundo quiere venir a la tienda. Todo el mundo neta viene a la tienda. Aquí me alcanza, tengo 10 pesos. Hola, Goldito, báñate. ¿Por qué o qué? Hola, Karen hermosa. Siento que el día de hoy han venido un chorro de niñas. Y eso es bueno. Ya me morí, güey. No mames. ¡Ah! ¡Me va a matar un manco! ¡Andas valiendo! La verdad, sí pensé que me iba a matar. Ya no juego, se cancela de jugar sola, tiro código. Soy muy mala. Es que yo cuando jugaba sola no pasaba eso. Me divertí. Es lo importante, el juego se hizo para divertirse. Hola, cara de cola. Bueno, ahí lanzo código por el que quiera jugar. Va. Ahí va el código. Qué fesota. La neta, soy un fraude jugando sola versus squad. No la vuelvo a hacer. Hola, la más pro. ¿Dónde que no la veo? Oigan, dejen su reacción, por favor. Sí. No lo jugar sola. En conclusión, entren a jugar conmigo. Ya regresé, doña Pelos. Quisieras. Oigan, siento que las mañanas pegan más como Livic. Entonces vamos a darle Livic. Y van 180 reacciones en 25 minutos. Thank you. Thank you por todo su apoyo. Los quiero mil. Qué bonito tener un directo tan apoyado, o sea, de verdad, se siente lindo. Es bonito, está cool. A ver, ahí está. ¿Nadie va a jugar? ¡Ey, entren! ¡Tanto que estuvieron! Hola, langosta. Tanto que estuvieron deseando. Tira código, tira código. Y tiro código y era, me mandan a un... En las mañanas, ya es tarde.
Adentro. Siento que en las mañanas hay más público, de hecho. No, no quieren jugar. En las mañanas hay más público. Entonces siento como que me va a ir bien cuando cambie de horario. Porque ahorita, o sea, ahorita sí hay muchos streamers de que grandes haciendo directo. Yochi, saludos. Ignacio, gracias por tu like. Martín, gracias. Jiménez y Joel, thank you. Hola, mi amor, te extrañé esos 5 minutos. Oh, hola, preciosa, se me hizo una eternidad sin ti. La verdad, te extrañé mucho. Quizá, Mar, si la belleza fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. Hola, Pinocho. Aguanta que estoy entrando, va. Oigan, ahorita me puse a rezar, güey, y se arregló la computadora. Hola, Martín. Es que en sí no era mi computadora, era como un problema de la actualización y así. Pero la verdad, sí andaba de que chillando, yo andaba bien llorona y no, es que mi computadora no agarra y así. Pero pues todo bien. Hola, Michelle. Todo chilo. Lo que pega, sí está. Choco baneado, gracias por tu like. Cato, no les me enoja. Porque te baneo de una, ¿eh? Güey, van 190 likes. Neta, mira, yo estoy toda feliz. ¿Se ve mi cara de feliz? La que pega, sí está. Ay, estoy feliz. Feliz como una lombriz. Isa, me encanta tu fotito nueva. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. La verdad, soy muy mala tomándome fotos, pero tu nueva foto de perfil de la Lo que página. puedes. Ah. ¿Mande? No escuché. Es que a veces hablo. Escuché a alguien. Sí, ya ¿Alguien escucho. habló? Si sí, alguien habló. ¿Por qué tienes 2 trajes de langosta? Qué Es un feo. bug. Qué feo. Está bien feo este traje, Está bien parece. bestia. Mira. No sé qué parece. Es que es una Mira. botarga. Pero está raro. Como un grillito. Sí, como un grillo. Me dan miedo los grillos. Aquí sí ¿O? leen. Hola, ¿No hacen nada? Fruit Loops. Luis, gracias por tu like. Oigan, ¿qué andan Las campo haciendo? muchas ¿Qué en lo que hicieron? sean. No, que se levantaron. Voy 610 días. No, no mando besos. Dices que eres mala tomándote fotos, pero también dices que te tomas buenas fotos. Güey, de 200 fotos agarro una. Entonces creo que soy mala. Que los años y está. Hola, Luis. ¿Qué cuentas? Pues números. Ah. Neta, no Yo creía en siempre nadie. esa morra mamona, güey, que me decían, ¿qué cuentas? Y yo, números. Chismes. Chisme. Chisme. ¿Te acuerdas de mí, la verdad? No. La verdad no me acuerdo. Chisme. En el otro director. Bueno. Oigan, bienvenidos a esas 59 personitas. Muchas gracias por estar aquí con el streamer más manca de todo PUBG. Hombre, no Pero creía en manca, nadie. pero buena onda. Me voy a quitar la ropa, no me gusta, está muy fea. Manca, pero buena onda. Que es lo importante, dejen quito eso porque lo. Pues mamona, mamona, lo que se dice mamona, si sí eres. No es cierto. Güey, suele cuando me agarran de malas, pero una vez al año, pues no hace daño, ¿sabes? ¿Has escuchado esa frase que una vez al año no hace daño? Me pasa. Oigan, como que escucho a uno. Pero no lo veo. ¿Dónde contigo? Sí, por aquí. O sea, no lo veo, pero lo escuché. Va a ser un botecillo, yo creo. Pero como que retrocedió, o sea, ni idea. Chisme. Chisme. Hola, Alvin. El Alvin y las ardillas. A mí me gusta mucho la película del Alvin y las ardillas. Hola. ¿Cuál? Había una caricatura, estaba más chida. Yo esa Yo es la era el que que se veía. ponía en la entrada del salón y decía contraseña. ¿What? ¿De qué hablas? No me tocó eso. Contraseña. Soy ¿What? muy viejo. Neta. Sí, está muy viejo, yo Sí. creo. A mí no me tocó. Contexto. Watch out. Hola, Jesús. Hola, cadena. ¿Qué onda, Isa? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien. Andamos felices el día de hoy. Aquí anda el bot, les dije. No mames, ni lo veo. No lo veo. Pero se escuchó. Ah, sí se escucha, ¿no?
Primer bote y no empiezas a robatearme. Acá hay un No, yo ni siquiera M4. tenía arma en la mano. Y hay que irnos full rush, ¿no? Porque pues puro campero va a salir. Voy a Yo no ver si encontré escuché. bicho. O aquí creo que no hay. No, no hay aquí. Uy. ¿Quién maneja? Safo. Compi, ya te fuiste. Éxitos. Gracias, Fruit Loops. No, hombre, el compi es como... ¿Como quién? El compi es Sí, como... porque usted se les quita el casco No de sé. animal. Pero viene. Watch out. Viene. Viene 2 minutos y se va. No es humilde el Watch compi. out. ¡Qué guapa paisa! Muchas gracias, Cristian. No me lo puede robar. No, se cayó la estrella. Sí, la suicida. ¡Qué mamada, güey! ¡No Ahí seas apuntaré. mamón! ¡Le diste una bala! ¡Qué coraje, ¿Balas de cuál Pinocho! es? ¡No, le dio una bala! Me lo Ah, robó. ya. ¡Qué mamada! ¡Lo que pega, Sisa! Contexto. Me siento bien bruja. Siento que no me peiné. O sea, no me peiné, pero siento que me veo bien bruja. Demasiado, demasiado. Tenía un chorro de ganas de jugar. Creo que esta es la vez que he tenido como más ganas de jugar. O sea, porque la neta ni siquiera aprendí a stream a gusto porque no podía jugar a gusto. Y pues siento que está chilo hacer stream, disfrutar el juego y al mismo tiempo el chat. Pero no, no, no disfrutaba la neta. O sea, porque pues sí, no podía jugar a gusto. Era más que nada como estar platicando. A ver, otro código, obvio. Obvio, bis. En la noche igual va a haber stream. O sea, sí va a haber stream temprano. Yo creo que hoy no voy a ir al gimnasio tampoco, entonces prendo stream tempranito. Y así. Yo creo que un horario de las 9 de la noche o 8 y media estaría bien. 8, 8 y media. Quiero probar nuevos horarios, ¿va? Pero ocupo que me apoyen y que neta sí vengan. ¡Qué manca soy! Ay, me tiré. Otro se fue bien tocadísimo. Sí te pegó uno, ¿eh? No manches, le di a todas las balas a este güey y no se noqueó. Y él sí te pegó uno. Me dio un escopetazo. Vato llevado. Me cago ese escopito, de hecho no me bajó. ¿Y sapo jugar? Sí. Qué bonita eres, gracias. Soy nueva, ¿qué dónde eres? Soy de Sonora. Soy del estado de Sonora, tengo 21 años. Mi color favorito es el blanco. Y el rosita y el dorado. Pero más que yo diga, mi color favorito es el blanco. Mi comida favorita es el sushi. No sé decir sushi, pero. Pero sí, mi comida favorita. Y estoy en tu directo anterior. El de ayer en la noche. La verdad no me acuerdo. Ey, vámonos pues. ¿Qué Pero ¿cuál más? sushi? El sushi. Pues la verdad me da Pero ¿cuál? Porque hay igual. muchos. Me da igual. Es que, o sea, El pido que los sea. básicos. No me gusta como que le echan muchas combinaciones. Me gusta de que los básicos, lo que es California, cielo, mar y tierra, las bombas, el chile relleno. ¿Qué ¿Cuáles son más? las bombas? Son unas que ponen una bola rellena como si fuera sushi, pero Ah, todo ya, bien los adentro. Pokéballs, sí. Pero es grandota, grandota. Del Ajá. tamaño de un plato Sí, que es hondo. como una bola de arroz, ¿no? No, es grande. Ahí Mira va uno uno. adelante corriendo. ¡Esto, mamona! Hombre, me Lo lo van a entregué. robar. ¡Uy, qué balazos! El de hace 2 días, a la madre. Ya no hay. Voy a lootear a este. Aquí ya no hay nadie. ¡Eso, mamona! A ver, ya. Voy a lootear. Loot. Listo. Listo. Ay, mi kit. No me dieron mi kit. ¿Y mi kit?
¡Ay! ¡Qué miedo! Te andaba a rematar. Te iba a rematar Y el anda bien móvil. tieso. Bueno, adiós. Iré a ver la repetición de Yerimoja. ¿Me invitas o qué? Ya te puedo decir lo que hizo. ¿Cuál directo quieres? ¿Cuál directo quieres? El de ayer, el de la mañana, el de... Ahora se va a ir a Colombia en la noche a las 12. Pero también, ¿qué más se habló en el directo de la mañana? Ay, sí. Vio que la de la Micha habló de ella. Ahí está, ya te lo resumí. Te ahorré 2 horas de tu valioso tiempo, así que ahora te aguantas y te quedas a ver el mío. O sea, te ahorré la repetición. ¿De qué parte de Sonora? Ayer no hizo directo a la noche, pero el de la mañana sí. Hasta... ¿De qué parte de Sonora? Prefiero no decirlo. Es secreto. Top secret. Yo he dicho Qué nada. vergüenza. No, pero una vez, ya he dicho como 3 veces, pero por error. O sea, de que se me sale o me preguntan de qué dónde eres y yo acá valiendo madres. Y así. Me dio mucha risa porque una vez me preguntaron, oye Isa, ¿tú eres de este lugar? Y, por ejemplo, digamos un lugar. Por ejemplo, ya les dije que Hermosillo no Órale. soy. No, tipo, de Hermosillo no soy, ¿no? Ya había dicho hace mucho. Que alguien me dice, Isa, eres de Hermosillo. Y yo de que, no, yo soy de este lugar. Fue la primera vez que dije dónde era. Estuve bien cagado. Bueno, ahí me dio risa. Porque metí la pata y todos se dieron Pero entonces cuenta. no te has encontrado a nadie, ¿o sí? No. ¿Qué te han No, dicho? no, Oye, no, si nunca no, me he y encontrado a nadie. Pero pues, una vez sí alguien me dijo como, Isa, te vi. Fue, ya fue hace tiempo. Y yo de que no, no era yo, no no era era yo, guapo. no era yo. Y no me sacaron de ahí. Acá hay ¿Y un si squad. eras? Pues yo creo, yo no vi a la persona. O sea, no me saludó ni nada, sino que en el directo vino y me dijo, oye, te vi, y yo no, no era. ¿Eh? ¿No te dijo dónde? Sí, ¿Dónde te vio? pero no voy a decir porque sería muy obvio. Ya quería que se te saliera otra vez, pero no me salió. Sí. Hola Ricardo, hola Rodrigo, yo soy Agua. Te van a banear, Luis, por decir eso. Ah, creo que ayer me habías dicho, ya me acordé. Ayer viniste, ¿que no? Sí, ya me acordé. ¿Y ese Moyer es Nar? ¿Qué puso? ¿Cuál emoji? Ay, ah, ya. No Ya mames. nomás queda uno. Lo voy a usar ese emoji. Oye, llevo muchas kills, soy bien pro. ¿Están orgullosos de mí? Ok. Te ves muy linda. Y esto que no me bañé. Ah, no es cierto. Y esa pro. Oh, la preciosa. ¿Por qué llegaste tarde hoy? Buenas, Ricardo. Hola, Rodrigo. 52 personitas. Bienvenidos a los que van llegando. Los invito a que me sigan en Instagram. Subí fotito nueva ayer. Para que pasen a dejar su reacción, por favor. ¿Y qué más? Y dejen su like aquí. Queda un güey. Creo que va a estar aquí. Ok, tomo una bebida. GPI, ¿quieres jugar? Oigan, 230 reacciones. Vamos a ver si podemos llegar a las 270 en 1 hora. ¡Ah, su madre! De hecho, no lo veo. Traigo las uñas largas y siento que estoy rayando toda mi iPad. Trae crítico. Ahí está. Lo que pegas, Isa. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Soy en pro. ¿Qué te pasa? Puro K de 8. Ahora sí Ya voy a llegas a una empezar. partida. Ya voy a empezar a jugar en mi cuenta, güey. Y voy a tener K de 1. Es lo más cagado, o sea. No, hombre, tremenda Bobby. ¿Y cuánto falta para que acabe la temporada? Porque pues la cuenta está como en Como un bronce. mes. Ah, sí la subo. Va a ser el Royal Pass y luego ya se acaba. ¿Cómo? Primero se acaba el Royal Pass y luego ya la temporada. Ya. Sí, ando manco aún. Ando que aprende a jugar sin la mira automática. La neta, no sé. O sea, siento que la mira automática está chila. Yo ya la he desactivado. Pero la vuelvo a activar por cuestiones de que yo estoy muy distraída leyendo comentarios. De repente va alguien y es como toca reaccionar con mis reflejos.
Prepara Pinocho. Entonces tengo que reaccionar rápido. Y hasta cierto punto, pues sí me beneficia la mira. Oigan, ¿qué mapa jugamos? Es que siento que el Era ángel. Ángel o No, Miramar. siento que esos no entretienen ahorita. Por la hora. O Miramar, ¿no? ¡Asco! ¡Asco! Te veías ¿Para qué bronceadita te digo? anoche. ¿En el directo de anoche? Oh, sí, va. En el directo de anoche, ¿no? Ando bien quemada del brazo. De hecho, en la foto que subí, me veo toda así, toda. O sea, mi cara es blanquita. La cara siempre me la cuido mucho. La cara es lo que más me cuido del sol. Y así, ¿no? La cara sí me la quemo, pero pues se me pone muy roja. Tengo una foto que no se las enseñé. A ver, esperen, voy a contestar el mensaje. Ah, ya, la cara, les digo, en la foto que subí, se me ve la cara blanquita, todo esto de la última vez que fui a las albercas, que usé traje de baño, me quedó marcado todo esto y los brazos bien morenos. Es que mi otro traje de baño era así, era así como este, así, era de aquí, bueno, era así y así, o sea, así y así, pero era todo completo. Y este traje de baño que usé nada más es el topcito. Entonces, por eso ando toda quemada, o sea, se me ve el cuello todo quemado. Ya sí. Estás escarapelando. No, ya no me escarapelé. Siempre me escarapelo y esta vez no. Qué rollo yo, ya no esa es la cuenta de Pablo. No, mira, déjalo invoco y va a llegar en chinga. Oye, Pablo, fake, ¿dónde estás? Traje a su cita médica a mi abuelita. Ay, qué buena nieta, cuídala mucho. Saluditos, José. Ya se desocuparon. Oigan, miren, no sé. Ahí va a llegar el Pablo Fake en chinga. ¿De dónde eres? De Sonora. Siento que ha llegado mucho nuevo, ¿eh? Porque me andan preguntando mucho dónde soy. Puro crítico. Los calaveras se vuelven con la escopeta. Pobrecito este vato. Me voy a mi casa. ¿Cayó gente enfrente o no? Ay, sí cayó. Sí, quedan, creo que dos o tres. Creo, si son del mismo equipo, quedan dos. Si no, quedan tres. Está arriba, ¿no? Lo escuché. Ay, se me dieron los Lo calzones. sabía. Sos muy pro para ese bobín. Es que siento que si mira asistida, si el mira automática, pega durísimo. Pega uno más a la cabeza. Ah, eso sí también lo he escuchado. La verdad, no sé por qué, pues nunca es como que me he puesto a ver realmente las diferencias. Pero igual, o sea, yo pienso que lo que te acostumbras si vas a Aquí fue andar la del sol. boxeando un rato. Hola, ¿cómo estás? Y es obvio. ¿Quién tiene un peso que me preste? Yo, toma. Ah, no te creas, soy pobre. No tienes. No. Voy un bot. O voy por el voto. ¿Quién tiene un peso? Nadie. ¿Que quién quiere un beso? Tiene un peso. Ah. Thank you. No manches, no quería tanto. Ven. Te dio Gracias. Es propina, que te pagó ya la pro. tenía. Ya. Nada más ocupaba un peso, gracias. ¿Qué edad tienes? 21. 21. Hola. Tengo 21 años. Hola, Pati. Llegó la más manca de las niñas de todo mi directo después de la Mariana. De la Mariana que le arranquean la cuenta. Güey, no sé por qué antes todo mundo. O sea, me tocó a mí cuando antes de ser streamer, obviamente. Que si una niña le ranqueaban la cuenta, güey, neta era la más criticada del condado. O sea, todo el mundo la ¿Por qué? criticaba. No sé si le ranqueaban la cuenta. ¿Pero qué le De que, decía? ay, le juegan la cuenta. O sea, ese KD ni es de ella porque ella es una manca o así. Ah, ya. Y entre mi mismo clan, o sea, no era ni mi clan, pero el clan que estaba.
Se criticaban un chorro. A mí no me jugaban la cuenta. Acá hay gente. Watch out. La neta, no sé si era la manchita de mi iPad, pero vi a alguien. Ahora que no tienes delay, vas a llegar a Conky Camper. Ay, qué horror jugar con delay, te lo juro. La peor experiencia de mi vida. ¿Estás soltera para mí? No. No, jamás. ¿Quién le dio? Me encanta, no mames. No mames, me Se encanta sola. autorrechazó. Te dio, me encanta solo. Qué mamada. Qué Dios. mamada. Sí, el otro día mi mamá subió una foto y me dijo, dale like. Me dijo mi mamá, no, ya le había dado, pero me dijo, dale like. Dale, me encanta, me dijo. Y le dije, agarré su teléfono porque la tenía ella. Y le di me encanta de su propio Facebook. Y me dijo, espero que no esté viendo el directo. Y me dijo, ay no, ni que fuera, me nombró una amiga de ella, ni que fuera ella para andarme dando like sola. Y me empecé a morir de la risa porque yo me doy auto like. Y mi mamá, o sea, te lo juro, yo me doy auto like en mis fotos porque yo digo, si a mí no me gusta la foto, pues no mames, o sea, estoy jodida, no sé. Pero pues me doy auto like. A los memes también me autorreacciono a veces. O sea, no, no de mi misma cuenta. Tengo dos cuentas, la de Isamar y la de Isa. Y me autorreacciono de esas cuentas. Es cagado, pero lo hago. Esquizofrénico. Yo he visto que te das autolike en Instagram. Sí, pues es lo que digo, me doy auto like en las fotos. Igual en la página. Hola Tony, ¿cómo estás? ¿Estás soltera para mí? Que no, eres yo. Ir a hacer. Se auto dio like. Tú te das like con todas tus cuentas. Pues ni modos, mis memes tienen que tener likes. No, sí me doy auto like, la verdad sí. Hola Leo, ¿cómo estás? Ya ahí andaba en operativo. ¿De qué o qué? Contexto. Sí me doy auto like. Hola José. Qué milagro que vienes. ¿Dónde estabas? Mac. Como la marca de maquillaje. Gracias por tu like. De hecho, se me acabó mi polvo. Mi ¿El polvo polvito mágico? de maquillaje. Hablando de eso. ¿A poco sí? No. ¿A poco no? Sí. Hay gente Watch aquí. out. En el humo. Ay, no. Quiero robar kill. No mames, tengo un auto. El único. Robé kill, robé kill. Síganme diciendo manca. Síganme De tanto echando. jugar con delay, Neta, es que tenía un te chorro de volviste ganas de pro. jugar. No mataba uno por partida también, qué vergüenza. Y me lo Oye, robó. hay gente por allá, por la derecha. En la montaña. Me robaron mi kill. Qué mamada, güey. Ah, no, se me la dieron. Ya El ando pinocho. echando lumbre. No, no, ya. Ya ando echando. Yo pensé que me la había Run. robado los enemigos. ¿A cuántos cabrones agarraste hoy? En la marina. Ah, ¿a cuántos agarraste hoy? A ver, ¿cómo te fue? ¿A cuántos agarraste y por qué? ¿Qué me da esos trabajos? Nunca he contado nada así, pero una vez, güey. Ay, no hay nadie. Te agarró Se la metieron chota. los soldados a mi casa y andaban por un vecino. Por un vecino. ¡No mames! No los veo, la neta. La neta no los veo. ¿Está en la montaña? Sí, está en la montaña. ¿Tienes un humo? Por unos vecinos.
Por un vecino que se creía, la neta me da un chingo de miedo. Siento que ese vato es la persona que más me ha dado miedo en toda mi vida. Me iré a bañar, ¿Por qué? adiós, cuídate. Porque ese güey, yo estaba chiquita, yo tenía unos 10 años en Tijuana correteando a los narc terroristas. Pero ¿cuántos agarraste? ¿A cuántos agarraste, pues? Ah, les digo, que ese güey tenía como 12 años, yo creo. No manches, me cae viendo con cara de bio, no puedo decir la palabra. Se me cae viendo súper feo, así que pasaba y me chiflaba el pinche viejo así. No mames, se los juro que yo no salía a la tienda sola porque me daba un pánico. Y no le Lloraba por decías a un nadie. vecino. Sí, pues obviamente les decía a mis papás y así. Y pues no salía sola. Y así. O sea, se los juro que una cosa fea, fea. Y era vecino de la parte de enfrente. Y una vez lo fueron a buscar. Era acá, eso es. Ajá. Pero una vez lo O fueron sea, a era pesado buscar. aparte. Lo fueron a buscar, güey. Y tocó la puerta de mi casa el güey. Diciendo de que se sabía el nombre de mi mamá, ¿no? Porque pues entre vecinos todos se sabe. De que ábrenme, que no sé qué, ayuda a mi mamá. Pues no, o sea, estábamos chiquitas yo y mi hermana, ni de pedo le abrió. Y llegaron los soldados al ra bueno, ahí ese mismo momento. Y se quisieron meter a mi casa, al patio y así. Y pues ya pidieron permiso y pues sí, los dejaron pasar. Pero pues no lo agarraron. Ya luego se cambió de ¿Y domicilio, después? obviamente. Pues se cambió de domicilio. Luis Manuel Ibarra envió ¿Pero se 75 acuerdan de qué Gracias, hablando o qué Luisma. hacían o qué? Muchísimas ¿Por qué lo gracias, andaba Luis Manuel, buscando? por tus 75 Pinche. estrellitas. Muchas, muchas, muchas gracias. Thank you. Gracias. Pues nomás la jugaba el vato, vendía acá de que sus cosas y no más. Ah, ya. No más eso, o sea. Lo normal. Pues la jugaba un chorro. Ay, yo no tengo mucha pila, cuídate. Gracias Jordi por ese like. Vamos 280 reacciones, podemos llegar a las 300 en una hora. Se los agradecería bastante, somos 38 personitas. Hola Leo. Faltan 20 nada más. Y ando bien, pero llevo 8. Síganme diciendo manca. Tengo la mano Como el sudada. Pinocho. El Pinocho. Gracias, Claro, ¿cómo Leo, no, por tus 30 Ivana? Watch estrellas. out. Muchísimas gracias. Déjenlo, a mí me encanta. De veras piensas de los Gracias. montecitos Eso para por el arriba. vato. Se lo cargó el payaso. Muchísimas gracias, Leo. El Pinocho Ay, ya no ay. lleva 8. ¿Qué es eso? Pensé que había visto uno aquí. ¡Tin! A la madre. Muchas gracias, Andrés. ¡Ey! Muchísimas gracias. Andrés Eso por Valdebenito mí. Figueroa envió ¿Oílo? 50 estrellitas. Muchas gracias, Andrés, por tus 50 estrellitas. Te las agradezco mucho. Gracias, gracias. Benito, te amas, Benito. Leo, gracias por tus 30 estrellotas. Thank you. Y Gracias por tus muchísimas gracias, 30. Leo, por las otras Watch 30. out. Te las agradezco con todo mi corazón. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Fue por mí. No veo al enemigo. Ando cegatona, la neta. ¿Para qué les digo que no? Sí. Lo funé. Dice, macho. ¡Ay, ganamos! No mames, un Hay que darle botito. un ángel, güey. Porque pues sí. A ver qué pasa. Voy a abrir mi directo aquí. A ver. Ah, es que sin rango, ya vi. No, si sí es con rango. A ver, espérame. F por mí. Oigan, ¿qué serio se quedó el chat? ¿Y los que comentaban? ¿Dónde están? No los veo. Comenten ayero. Ahí está, ya abrí mi directo. Ya leí ese, sí. Hay que darle Yo como un sí me acuerdo erángel, que está muy. No, si sí era con rango. Pero yo creo que hay mucho bot. ¿Tiras código? Sí. Después de esto tiro código, ¿va?
terminando esta partida, lanza jueguito. Si quieres luego jugar, te invito a que te hagas cola. Mira, te voy a dar dos opciones. Puedes entrar por código, pero si quieres que te agregue al juego, si quieres que te agregue al juego y te invite yo, te puedes hacer colaborador por $2.50 al mes y te invito y te agrego al juego. Si quieres, te agrego al grupo de WhatsApp de mis colaboradores y así. Están durmiendo. ¡Ey! ¡Levántense! Si pego un grito, ¿creen que se levanten? ¡Levántense! Gente floja. La noche se hizo para dormir. ¡Ey! ¡Si me ven! ¡Ey! ¡Si me ven! ¡Ah! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Yo digo que sí. Ahí cupo. Ya, terminando esta partida, lanzo código. Vamos a irnos a un lunch. Hola, Brooklyn, ¿cómo estás? No te había visto. Hace mucho que llegaste. Y esa monita. No. Qué envidioso ese vato. ¿Qué dice? Hello, bro. Where are you going? Where are you going, nigga? No estaría nada mal, pero soy pobre. Ya. No creo. No creo. Eres rico tú. Sí, güey. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¿Quién se tira? ¿Pochinki? No, siempre que se tire langosta me funan de uno. Te lo juro. Sí, cuando llevas 20 minutos de directo y si estás bonita. Siento que me veo bien cachetona, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Ya valió el gym entonces? ¿La uni? No, no. Para todo hay tiempo. Cuando se quiera se puede. ¿A qué hora? Es que siento que antes llevaba una vida más pesada, ¿sabes? O sea, porque antes era igual. Era... No, antes eran 8 materias de uni. 8 materias de uni antes de salirme. 8 materias de uni. Incluyendo, o sea, arquitectura, que es una chinga. Gimnasio, porque iba al gimnasio. Me desvelaba jugando PUBG. O sea, hubo un tiempo que dejé el juego. Pero pues sí. Hola, Axel, bienvenido. Normalmente leo los comentarios. No, la verdad, siéndote honesta, los likes a veces pasan muy rápido y agradezco de que uno o dos de 5 o así. O a veces menos, la verdad. Pero no me conformo con los seguidores que tengo, sino que es difícil. Si tú comentas, claramente te voy a leer. Iba a decir una grosería. No me puedes tirar. Rematando un güey de allá. ¿De dónde? Pero no tiene nada que ver, o sea, es muy distinto que tú llegues y comentes de la casa de tres pisos. Es muy distinto que tú llegues y comentes a que dejes tu reacción. O sea, no puedo ponerme a agradecer 400 reacciones. Voy a estar, gracias, 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 gracias. Pero si tú comentas, es muy distinto leer 5 comentarios, ¿sabes? O sea, no es que sea conformista, pero si tienes la mente cerrada, pues no. No es mi culpa. Ya te funaron. Voy a volver a nacer. Lo que me preocupa es que no me van a dar mi kit. Sí, ¿no? ¿Dónde caigo? ¿Dónde caemos? Bueno, voy a caer aquí. Oiga, no me... Duwan, gracias por tu like. Hola, Andrés. Bienvenido al directo. Que tengan un bonito día, se cuidan mucho, échale ganas. Siento que esta hora directa se me fue muy rápido, es lo que les digo, o sea, cuando juego sí se me va muy rápido los directos, sí. Una hora. Tengo muchísimas ganas de hacerme un directo largo, yo creo que el sábado. Viernes o sábado me hago un directo largo. Milagro, llegué al trabajo y verte estas horas. Se extrañaban los directos esta hora, se tenía que decir y se dijo. Thank you, Eduardo, por tus 10 estrellas. El lunes empieza el cambio de horario. Sí, nada más que martes. No, el lunes, pero no sé qué horario hacer.
O sea, porque mira, yo entro a la escuela a las... ¿Dijiste a las 10? Sí, pero bueno, 9:30, yo creo que 9:30. Para no irme de que corriendo a la universidad. Me queda cerca, pero pues igual. Pero bueno, lo que me da miedo es que nunca he hecho directos ahora. No sé si sea buen horario. Tampoco nunca he visto directos esa hora porque pues yo estoy dormida. Pero 9:30 que serían 11:30 hora México. Siento que es buena hora. Pues casi no hay. ¿No hay streamers? Entonces hay una chica que prende. Solamente hay una. ¿Y si están altas las vistas o no? Como de 30 views. Pues lo normal. Ni tan bajo. Pues son los que tengo 38. Stream largo, ¿será que siguen esas horas? Esta hora nunca me da alcance. Ya estás estudiando el lunes. Qué miedo. Ya sé, esa no era. Pero sí, ya ocupo ponerme más las pilas en los directos. O sea, sí. La verdad, no había hecho, ¿No no quieres había hacerte la estado haciendo morada? mucho directo porque... Porque... Oigan, faltan 4 likes para los 300. No había estado haciendo mucho directo porque... Por el delay. O sea, tuve una semana así con delay y no era agradable jugar. Ni para ustedes verlos. 12 horas es mucho, no haría 12 horas. Con lo mismo cambié, Fer. Ya me conoces cómo soy y pues cambié, ¿qué te digo? Así es la vida, la hizo, la vida se hizo para meter la pata. ¿Y quién soy yo para decirle que no a la vida? ¿Quién soy yo para hacer la excepción, no? Digo. El otro día escuché que estudiarías algo. Contabilidad. Voy por el coche. Bien, gracias por tu like. Hola, Gus. Saludos hasta Argentina. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Son las 3 de la tarde. 3, 3. Vamos todos a las... Me voy a ir full rush. Me voy a ir full rush. Oigan, me voy a poner botox en la cara, puro pedo. Está bien perro este carro. Hola, gente hermosa. Qué milagro que te pasas a verme. Después de 1000 años sin venir. ¿Cómo estás, preciosa? ¿A cuál te cambiaste? No está bien, la verdad. Es mejor hacer algo que quieras. Pero lo que quiero no involucra mucho tiempo, oye. Ahorita te ves tranquila jugando, pero me acuerdo de los equipos random del otro día y me da risa. No. Hay que volver a hacer esa dinámica de jugando con randoms. Hay que volver a hacer la dinámica. También quiero volver a hacer la del WhatsApp. Varias cositas. Estaba viendo un directo de una morra y me bloqueó porque dice que yo estaba haciendo bulla. ¿Eso qué? No, ya empezó a llover, ya valió burger. Ya me extrañabas. La Obviamente, ropa. me abandonas, preciosa. Te extraño con todo mi corazón aquí. Ah, mejor que se moje, mañana se seca. La ropa. No mames, Ya se va a verás, apestar a amigo, humedad. solo Bien vas. asqueroso. Watch out. La neta, vela a No, pero está meter. afuera. Por eso. Vela a meter. Es que es Quédate aquí mucha. campeando. ¡Córrele! Voy. David Salvador envió 100 estrellitas. Hola bebé, te extraña, ¡Hola, guiñando el David! ojo, ¿Cómo guiñando el ojo. estás? ¡Bienvenido al directo! ¡Ey! ¿Cómo has estado? Muchas gracias por tus 100 estrellitas. ¿Ya sirve tu PC? ¡Oh, yo Free Fire! ¿Ya vas a jugar conmigo o qué? ¿Ya me vas a carrear o qué? Gracias, David, por tus 100 estrellas. Hace mucho tiempo no te he visto. ¿Por qué no quieres? Porque mis directos siempre han estado... ¡Hola, Juan Alberto! ¿Qué onda con los que dicen no? Hace mucho que no te veo. ¿Por qué no quieren o llegan? Watch Yo out. siempre he sido una streamer responsable, dedicada. I got supplies. Me duele la garganta, pero I got enferma poquito, pero supplies. ajá. Rudeus, gracias por tu reacción. Y estamos a punto de llegar a las 500 reacciones. Pull Ah, up on me. 400. Dale, dale, dale. No pierdas el pino. Pero te voy haciendo directo. Eso, Tilly. Te dejo un rato. Fer, vienes 3 minutos y te vas. Pero será. Oye, ¿tienes gente?
Claro, cómo no, mi pana. ¿Qué pedo con las luces? Se ponen rojitas. A ver. A ver, maneja. Oh, ya. Cuando frenas, prenden las luces. No había visto. Ahorita venimos por el langosta. Quiero irme full rush. Ah, sí, gente. Watch out. Ay, hay uno aquí, no lo vi. Aquí está. Watch out. Buena. No, quítate de ahí, te dan ahí. Te dan ahí, te dan ahí. Ahí están. Te dan. Ay, güey. No. Ya. Watch out. Recargarme. Y Sabot me cargó. Qué mamada. Form up on me. El karma por cargarme. No mames, la angosta, ahí viene. Lo rematas. Si no quedas. Eso. Ay, qué argüenderos esos. Sí, había noqueado. ¿Alguien noqueó? ¿Alguien noqueó a uno? Viejos argüenderos. Todo por culpa de la ropa. Culpa de la ropa. Oigan, ¿van a jugar para tirar código o no? Digan de una vez si van a jugar. ¿Ya pueden entrar? Es que el otro estaba. Uno estaba solo del equipo. Fuimos a ayudar. ¿Para qué me dejan? ¿Ya ven? Ni modo, así pasa cuando sucede. A ver. Güey, digan rápido si van a jugar. O sea, ya. Pues ya, vamos a rotar el código. Y ya quieren jugar. Toca tirar codiguito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, güey. Thank you por jugar conmigo. Pueden volver a jugar si quieren. Vuelvan a poner código. El Pinocho, ahí se salió. Adiós. Sí, aquí saludan. Hola, Cristian. Código, ahí va el código. Ahí va el código para el que quiera jugar. Hola, trapeador. Porque llegas tan tarde, oye. Ahí está el código. Llegó el trapeador a andar barriendo. Ti, 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 ti. Ay, le ando picando a mi teléfono ahí. Quiero abrir el directo. ¡Hola, Isis hermosa! Llegó la niña más preciosa. Hermosa. Hola. Olis. Estoy ando trabajando. ¿Alcanzaron a entrar? ¿A qué hora sales? ¿Al directo de la noche sí vas a venir? Ya van 300. 315 likes. 316 porque le acabo de dar like yo. 316 reacciones. Voy a hacer 2 horas de directo. Yo creo que en 2 partidas bien jugadas las armamos. Sí, a ese sí. Ok, sin falta. Ok, Bobis, ya no llegué a entrar. Ahorita entras, sin problemas. ¡Hola, Denise! ¿Qué cosas te enojan? Hay muchas cosas que me enojan. Me caga ver injusticias. Siento que... ajá. Me caga que me roben los, mis kills. Me caga que la gente se burle de otras personas. Me caga... ajá, me caga neta que alguien se sienta superior. Que me levanten temprano. Me caga mal pasarme y me pongo muy, pero muy, pero muy de malas. Desde que empieces, así de huevo, las mentiras. Obviamente, pero pues eso ya es punto y aparte. Me cagan las amistades traicioneras, la hipocresía, la deslealtad. Parezco un conejito cachetón. No puedo entrar, no te apuraste. Me cagan.
¿Qué pedo con esa cuenta otra langosta? Es otra langosta. Es otra cuenta. Es que esta es coreana y la otra es global. Ay, No. güey, ya me pasé. Y está mejor la global, porque en la coreana no le puedo recargar a usted, no sé por qué no. Yo no sé recargar. Not bad. Antes nomás ponía la tarjeta y ya, pero ahora me pide que. Dice que la tarjeta es inválida. Porque no es de allá. Que no tiene manos. Ah, pero es que antes sí, antes nomás la ponía y ya recargaba normal. Pero ahorita ya no me deja porque dice eso. ¿Quién sabe? Y pues Oigan, ya F. ¿qué hacen? Y si no le Hay puedo que entrar ser es porque amigos, es un ¿sabes? Soy cringe. medio güey, pero en persona. Seamos Watch out. amigos, claro, Watch out. seamos Ya nos ganaron, amigos. vamos lejos, vamos lejos. Mar, gracias ¿Qué por tu buscas, like, Jordi? preciosa. Hola, JD Castillo. 4000. Alberto, gracias por tu like. Andaba viendo el Ernesto, stream. gracias por tu like. Yo soy muy antisocial, la neta. Nadie me cree eso, güey, pero yo soy súper. O sea, yo soy una persona súper antisocial. No, hay gente aquí también, qué asco. Me da mucha pena socializar con personas. Me da mucha pena. Y no sé. Ya tienen la cucaracha. No, yo no. Acá hay una. Ando reviviendo al compa. I got supplies. La Me da mucha pena cucaracha. hablar por Que no es primera un vez. escarabajo. Lo que sea, pero cuidado porque hay gente enfrente. No te vayas por ahí, dos. Acá hay una que me con balas. Me interesa. Y hay otra cucaracha. Hay que ir a rushear a uno que está aquí. Es que no encuentro chaleco. Creo que era niña. Se llamaba Alice. Le ranqueaban la cuenta. No mames. Entonces, si eres antisocial, eres de no salir mucho. No, no salgo mucho. La neta, hubo un tiempo donde empecé a salir muchísimo. O sea, muchísimo de que, ajá, todos los fines, así empezaba a salir. Pero no duró mucho, duró como. No manches, yo estoy Bueno, ¿qué hago? bordeado. Alguien que me revió. Mis salidas duraron de que. Yo creo que un mes. Yo creo que un mes estuve nada más así. Me mataste. No eras tú, mentirosa. O sea, sí te maté porque eres bien manca. Pero esa no eres tú. O quizás sí. Ojalá hubiera sido tu vieja manca. Les digo, solo estuve saliendo como un mes y ya fue como de, ay, ya no voy a salir. ¿Pero por qué pasó algo? Pues me di cuenta de que qué clase de amigos, ¿sabes? Ay, me hicieron de agua. Estoy cover, estoy cover, estoy cover. Ven. ¿Te diste cuenta de qué? De que no tenía amigos leales. O sea, ni así pues. Fue como de, ay, no. Personas falsas, pues. Ah, ya cayó el Güey, airdrop, tardas ¿no? un chingo en revivir. Ya. No, mira, ya, cancela. No creo que pueda revivir. Oye, ahí le puedes Watch dar out. tres. No mames. Parque, parque, Estamos parque. Es que tardaste un chingo en revivir. Valió. Chúpalo. Lespete. Ira no sabe ni escribir. Lespete. ¿Y ahora dónde vamos? Lespete. ¿Tienes la lengua pegada o qué?
Oigan, ¿me apoyan dejando su reacción, porfis? Yo no sé. Yo creo que donde mismo. Qué huevo andar campeando. Pues es que no hay nada más. Yo me quiero subir a la... A... Bueno, mi avión pasa ayer, por ahí. La mía también. Por Yasnaya. Aunque sí puedo llegar aquí. ¿A dónde? ¿Dónde está marcando el...? Ah, ya. O sea que todos pasan por ahí, ¿o qué onda? Yo no. Si pasabas. ¡Hola, Rodrigo! ¡Lespete! ¿Tiene la lengua pegada o qué pedo? Vieja loca. ¿Pues dónde fue? La neta, yo sí iba a caer ahí porque pues yo no soy campera. ¡Hola, madre! Te dice ahí arriba, güey. No, hijos de su madre, ah, no me lo roban. ¿Lo matarían o qué? Es que ya hay dos, ocupo lootear rápido. Si no, me va a cargar el payaso. No manches, están bien lejos. ¿Dónde cayeron? Aquí, yo estoy con el 2. Uy, aquí los tengo. Ya los vi, los tienes afuera. No, eso te llegan. Ahí, entretenlos, entretenlos, estoy arriba de ti. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿El sushi? Ese personaje se parece a ti. Pero oye, yo no estoy güerita. ¿Dónde están, güey? 248. No, ya había noqueado. Uy, pinche cuero. Ah, sí, sí se murió, mira. Ya vi para allá. ¿Alguien que me revió? No, ya. Ya mataron al 3, creo. ¿El 3 dónde está? No sé. El 3 anda en Miramar. No, hombre. Daniel. ¿Están cover? Se me está yo parando sí, mucho. ¿Qué cosa, el directo? ¿Qué cosa? ¿Qué clase de albur me acaban de aplicar? Ah, no, ya me van a rematar. Ya voy. No mames, ¿no? 70. Uy. Llego o no llego, llego o no llego. ¿Están contigo? Mira, yo estoy aquí. Bueno, no, llego a ti. No, si alcanzo, si alcanzo, si alcanzo. No te muevas. Vienen. 2, 1. Tus marcas, ¿listos? No mames, ¿para qué te tiras? Adiós. ¿A qué te tiras? No, güey. No, güey, no te muevas. ¡No! ¡No! Les dije. No, es que te tiraste. Bueno, mínimo te obviamente el golpe te va a quitar vida. Qué bruto. No, no me no bajó vida, iba a destruirme. Sí. Ay, no es cierto. Sí. También. Es ¿qué se te está parando? Ay, qué alburero eres. Watch out. Aquí, 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 aquí. Hijo de su madre, cayó. Hablando de sushi, la primera vez que comí, no podía agarrar el sushi con los palitos. ¿Pero qué? O sea, ¿qué malo tiene? Yo lo agarro con la mano el sushi, o sea... Ay, yo pienso que es una mamada eso de que tengas que comer con palillos, o sea... Realmente aquí ni se usa. Aquí tan tenedor, para empezar.
Tan tenedor, palillos, así, o sea, se me hace una mamada. Pero mejor con la mano. Pepe, manco. Hola, soy nuevo. Hola, Mau. Porque este juego se parece al Free Fire, pero mejorado. Porque es mejor que Free Fire. Porque nadie puede igualar PUBG. Oigan, me apoyan bastante dejando su reacción. Por favor. La verdad, yo duré muchísimos años sin comer comida china. No sé si puedo decir la palabra, pero me cagaba la comida china porque una vez me comí un rollito y estaba muy asqueroso. Hola, Laura, sí está. Y yo, la más preciosa de todo, de toda la playa. Duré mucho tiempo sin comer comida china. Fácil, unos 8 años. Pero ya me gusta la comida china. Qué rico, comida china. Me encanta el brócoli. Hola, es Atlética. Hoy ya voy a ir a entrenar para las Olimpiadas. ¿Qué opinas? Manco y no Let's go. sabe cómo, ¿qué? Y cómo sabe que soy manco, quién sabe. En el título ya no ponen que venden el calzón. No, vendíamos agua de calzón, no el calzón. ¡Hola! ¡Íbamos Belsus! ¿Por qué llegas tan tarde? Hola, Alexis, ¿cómo estás? ¿Por qué no te gustaba? Porque una vez comí un rollito y me dio mucho asco. Y además de que salió, se veía como la forma de una rata en una comida china y fue como de qué asco. Y me lo traía a huevo y pues porque estaba en una casa ajena y me quedé asqueada. Me acuerdo que ese día me dio vómito en la noche. Y ya dije, nunca vuelvo a comer comida china. Y sí, dejé de comerla mucho tiempo. Incluso si en mi casa iban a comer comida china o así, pues mi mamá me pedía otra cosa a mí. Voy llegando al trabajo. ¿Cómo te fue? Fernando, gracias por tu like. Oigan, faltan 3 reacciones para las 350. Somos 31 personitas. Voy a ver las reproducciones. 1700. Súper bien. Súper, súper bien. Ando manejando. Ay, güey. Súper, súper bien. Código. Hola, Aníbal. Acabo de tirar código. Queda uno. Si sale alguien, sí. ¿Qué hace el Daniel? Un poco enfadado. ¿Y tú qué tal las partidas? ¿Dónde trabajas? Pues están chidas. Ya arreglé la computadora y ya no tengo delay. Entonces, pues está chido, ¿sabes? Porque me quitó el estrés. Una vez probé el arroz chino y me gustó, pero la siguiente vez que lo probé sabía mal. Es que también depende mucho del lugar donde lo hagan. O sea, depende tanto el sabor, o sea, el sazón, la higiene. Porque pues no es la misma, puedes comer en un lugar y que esté súper malo, así hasta. O sea, que no esté antojable, pues que se vea malo de así hasta de la vista y no se te va a antojar. Obviamente no te va a gustar. La neta, yo soy una persona que con los puros sabores, yo sé si me va a gustar algo o no. Y no sé I'm si really me sorry. mentalizo, pero si la comida huele feo, pues no. O sea, es como de no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar. Y no me gusta, y no me gusta, y hasta daño me termina haciendo. No. Por ejemplo, hace poco comí tacos de carne asada. Hola, Axel, qué milagro, hace mucho que no te veía. Hace poco comí tacos de carne asada, pero eran unos tacos tan grasosos que no mames, le escurrían la grasa, le escurrían. Y yo desde que estaba comiendo dije como, güey, esto me va a dar asco, me va a dar asco, me va a dar asco. Y ¿por qué se traba tanto? Y me dio, cayó súper mal. Vomité mucho ese día. No se está trabando. No es cierto. ¿Por qué se traba tanto? No, es tu internet. Son tus datos guangos. ¡Hola, Yochua! Aunque no me salude. Ya llegó el morrito más cagado del directo. Hola, Yochua, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu escuela, en la primaria? Es tu internet, Paulo. Son tus datos. Neta se traba. No, es tu internet. ¿A poco sí se está trabando? Solo en rato se me para. Qué raro. No sé. No, no se está trabando. De hecho, tienes razón. Es por yo comer algo rápido en mi trabajo, decidí comer eso. Sí se traba. Neta, se está trabando. A mí me sale en verde.
Y está con 5000. Entonces no creo que se esté trabando. Tengo miedo. Contraten un buen internet para que vean a su streamer favorita con buena calidad. Sí, la neta, sí. No, son ustedes. Fernanda preciosa, bienvenida. Hola Edward, ¿cómo estás? Quiero agüita. Me duele la garganta. Saca el stream, pero es problema de Facebook. A los demás stream es lo mismo. Ah, algo así me habían dicho que lo sacaba de Facebook. Se escuchó bien raro. Solo se me para en ratos. La neta, bien alburero. ¿Por qué eres tan alburero, eh? Me alburea. A mí sí me va bien. Listo. ¿Qué? ¿Qué de qué? Emanuel, gracias por tu... Me encanta. Ay, gracias, Edgar. Por eso me Pues un encanta. Vikendi, Ni que estuviera loca para jugar Vikendi. Vikendi. No, jamás. Daniel, Oh, prepara. malos recuerdos. Ay, no, qué asco. Vikendi me da un sueño, te lo juro. Vikendi y Miramar, no mames. Me voy a conectar del No, ya internet de no mi te abuela. dices. Va nunca aquí. Sanjo, ¿qué tal? Sanhok sí me gusta. Le hubiéramos dado Sanhok. Oigan, ya comieron, tengo hambre. No sé qué haré mi mamá de comer. En media hora me voy a ir, ¿eh? O sea, tengo que ir a comer. No voy a ir al gimnasio hoy, pero sí voy a ir a comer. Tengo mucha hambre, la neta. Quiero la momia. Pésenme su momia. Tu momia, güey, tu momia. Pinche vato. Ey, se me está trabando el iPad. Reinicia. No. Sí soy. ¿Vas al gimnasio? De vez en cuando. Chucho, gracias por tu like. ¿Harás directo a esta hora? No, los directos se cambian al horario de la mañana. Espero y puedan verlos. Serían a las 11 hora México. 11 hora México, la neta. Creo que es buen horario. Es que antes prendía a las 12, entonces. A ver qué procede. ¿Qué se te antoja comer? La neta, yo no soy una persona que diga, tengo antojo de comer esto. O sea, real, yo como lo que sea. Me gusta. No soy una persona que se chiquea, me gusta lo que sea. Como bien, me alimento bien. Pero yo siempre voy a tener ganas de comer sushi. ¿Tienes otra Ah, cuenta? sí, No en soy yo. el ya Siempre poniendo voy a tener tirarme. antojo y ganas de comer sushi. O sea, neta amo el sushi. Amo, 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 amo el sushi. Ay, el otro día me comí un sushi tan rico. Tienen todos a la Era de espera. pollo, carne asada y camarón. No mames, es una delicia. Ay, qué rico, mira, se me antojó. Quiero sushi. Ya vienen arriba de nosotros. No lo sé, Rick. Hola Ismael, muchas gracias. Thank you. A ver, voy a abrir poquín. ¿Pero qué van a querer con nosotros? No podré venir a las 11 porque esas horas son el trabajo. Ponte audífonos. Ponte No, yo audífonos. no. Pero a los de la noche sí. Comenzaré a aprender a decir más temprano. Para que igual, por si no puedes venir al de la noche, vengas a este. Hay uno acá. Ya se va. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. A ver, voy a agarrarla, mira. Se detuvo. Watch out. Listo. Entonces va a querer revivir. Si ahí sigue, va a revivir. ¿Dónde va? Allá iba. Bueno, vamos a dejarlo que reviva, ¿Está ¿no? reviviendo? Sí, están reviviendo, pero hay otro ya. Sí. No, sí revivió, ¿verdad? Sí. Se Ah, fue, lo que güey. uno.
Pero quedó su compa aquí Entonces no arriba, eran no quedó. equipos. O sí. Sí, eran. Este fue el que revivió. Puro Team Bobby. Un botcito. No, hijo de su madre, me le dio una bala y me robó mi kill. No mames, qué mamada. ¿Cómo se enoja le hice con las rolas? Le dio, pues era un bot, güey, le dio una bala. Cómodos. ¡Qué coraje! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Luis? Hoy hice pierna y parezco Bambi, así como ando caminando. Eso, mamona. La Bambi, no me acordaba de tu apodo. No podré venir a solas porque estoy en el trabajo los fines de día de saludarte. Ok. Oye, ¿Qué te caro? Bambi. Soy yo. No me acordaba de tu apodo. ¿Quién te puso el apodo? Porque Ana viene a chulearme la lechuguita norteña. Porque lo tratabas bien culé, la neta. Oigan, me vine full roach. La neta, lo tratabas bien feo a lechuga. A su madre, me agarraron dos Victors. No mami, yo pensé que era el mismo. Bueno, ahí les voy a Ya caer. ves, por ese full Ay, rush. son unos mancos. Eustreberto, gracias por tu like. ¿Dónde me mataron? ¿Pueden Esos marcar? son unos bots. Sí, son muchísimos. Ah, ya los vi. No mames, traen hasta la ropa de bots. Chismosa, ni lo pelaba. Güey, neta lechuga le tiraba la onda a todas las del chat, a todo lo que se moviera No, ahí. no, de... Bueno, me voy. ¿A dónde vas, sexy? ¿A dónde vas? No se vayan porque lloro. Porque soy un streamer llorona. Y si se van, voy a llorar, ¿eh? O sea, no me abandones. Güey, qué pedo. Sí me dio risa lo de lechuga. Quiero ir No, al estaba comprando el... baño. ¿Quién te mató el manco? No sé cuál de los dos. Uno que Sí estaba se. campeando. La neta son bien muy Una camperos. esquinita. Sí, son bien mancos. Oye, pero pegan un buen los... Esos güeyes, ¿qué No, pues pedo? se quedan quietos. No te fallan ni una Pues yo nomás. disparé primero. ¿Ves? Mira, no, hombre. Ese No. güey creo que trae algo. Está muy raro. Pues es que me bajaron entre los dos. No Está una mami. bala, dos, tres. Yo también, yo le pegué hace un chingo y él me Yo noqueó, también le creo. pegué un chorro a uno. Ah, Kevin, gracias por tu like. No Oigan, mames, falta. no, ya, ese Neta. güey. Qué mamada. Es hacker, es hacker, es hacker. ¿Van a pasar por ahí? Yo sí, voy directo allá. Yo también voy para allá. Pero yo ya me lo llevo. Para agarrar el carro. Hay que quedarnos todos juntos y los rushamos entre los cuatro. Son dos nada más. Pero los dos están ¿A vivos, poco ya ¿va? cayó otro? Yo maté a uno. Ah, pues ya queda uno. Mi avión pasa justo allá. O apenas que va a Y ir se a va a tardar. revivir. Fernandita, No, ¿qué creo has hecho andar en tu vida? looteando. A ver, voy a ir full rush. A regalar kills. Uy, ya, tiene carro, güey, del amarillo. O anda vestido de bote el Y te lo mamón. robó. No, tiene un carro de los buenos. Por eso era del 3, que diga del 2. ¿Ya se fue? No, no lo escucho, la verdad. No, aquí está arriba. Ya va a salir de una esquinita. Ya son los dos. ¡Me mató! Madre, se me fue el audio, güey. No mames, no escucho.
Uy, no escucho. Su madre me va a matar. Es que no escucho, se me fue la capturadora. Ay, no, qué horror. Espérenme. Se me fue la capturadora, oigan. Ay, no, qué horror. Es la mejor jugada, andas muy pro que he visto. No, no me mataron. Se me fue el audio nada más. Y la imagen. Ya. No Sí, manches, lo volvieron. mataste, ¿va? Sí, ya. Sí. Pues nomás era uno, el otro no lo vi. ¿Es carro? Ay, no sé. Ya. Listo. La mejor noob de todo el PUBG. Qué mamada. Qué llevados andan, ¿eh? Una no puede ser pro Miren porque aquí en el ya. disco del 3. I got supplies. Luego, luego me quieran andar humillando. Carro, Uy, carro, ahora sí. carro. Ah, no. Mochila, mochila. Mira, voy a tirar las vendas. I got supplies. Nah, bueno, ya estaba trabajando en mis clases el stream y Me ya. urge un chaleco. Eso, Oye, mamona. Qué sí, trabajadora ¿tú estás bien eres. I got respondido? supplies. Ya me voy a ir a buscar gente. Es la última, yo creo. O sea, la neta estoy haciendo tiempo para que dure y ya irme a I comer. got Tengo un supplies. buen de hambre. Tengo muchísima hambre. Vámonos. Full rush, como dijo el stream. Full rush. Shit. Bueno, ahí nos vemos tres. Nos vemos. I got supplies. Hoy no vino el martillo. Se quedó clavando. Pues no tanto, me corrieron. Dijeron que Barmisil no quita la tos. ¿Y esa onda, cómo le entiendes? Yo ni sé para qué es eso. ¿Qué cosa? La. Hola Laura, gracias por esos 200 días. Ya no hay gas, no había pagado, Barmisil. nadie me avisó. Siento que ese carro va demasiado rápido. De hecho, sí, va más rápido que el gas. Fabián, gracias por tu like. Oigan, faltan 20 reacciones y llegamos a las 400. La neta, sí quiero tener 400 likes. ¿Me apoyan o le tienen miedo al éxito? Ah, ya encontré gas. Voy a ir a buscar gente. Pero no tengo Con espacio. razón no entendiste si no sabes para qué es. Pues supongo que ha de ser una de esas cosas de. Aquí hay Que coche. utilizan. Dispárale, ¿eh? Se Se va a voltear. voltearon. Sí. Creo que es uno. Sí, es uno. Es que este carro se derrapó un chingo. ¿Qué pedo con este carro, Wango? Uy, el carro se derrapó un chorro. Pararon. Ahora te bajo el aire de una llanta, tal vez. ¿Dónde está? Ir al. Ay, no, pinche carro. Ya. Se derrapó un chorro. Oigan, me está llorando la oreja. Te vas a borrar de mí. Te vas a borrar de mí porque me gusta trabajar. No salgo a fiestas y sé querer bonito. ¿Oílo? Oye, el vato de la bici. Viene bien dolido. Oigan, díganme el lado, ¿derecho o izquierdo? Derecho, derecho, Están hablando bien derecho. de mí. A huevo. Es que me está echando un chorro la oreja. No los veo. Déjenme rasco mi oreja. Ay, no. Yo por ti sería La Batman. cerilla. ¿Cuál cerilla quisieras? Créeme que siempre me limpio un chorro la oreja. Ya. ¿No veo a nadie? Y va a cerrar en Juan.
Vámonos. No, de hecho estamos muy lejos de zona. Vamos. ¿Qué harían los de su colonia si ustedes tuvieran un carro de estos? Se los roban. Se los roban o empiezan a decir que son malandros. Ajá. Ay, le maté la bici. Ni te saludé. Estoy súper bien, apenas voy a comer. No roban. ¿Dónde? Apenas voy a comer. ¿Dónde? ¿Dónde nos roban para ir? Para ir a robarme uno. Pues acá donde yo vivo sí se ven camionetas de estas, pero Lambo no. Acá donde yo vivo no. De hecho hay uno que tiene la morada en la vida real. Y ya. La morada. Sí, au. La morada. Ya pues, mi pin. Soy una pésima conductora. Y en la vida real. Siento que este directo estuvo muy, muy triste, chat. O sea, como muy serio, no sé por qué. Pero sí estuvo serio. A mí se me ha de alcanzar los pedales todavía. Oh, ya no hay gas otra vez. Agarra ese. ¿Dónde habrá gente? Aquí porque no tenía gas. ¿Qué pedo? ¿Por qué no hay gente? Pues acá apenas lo he estacionado y creo que te roban hasta los calcetines estando arriba del coche. Güey, aquí neta si te asaltan, o sea, te ve que te dejan sin teléfono, sin cadenas. O sea, no. Bueno, también te meten tu madriza. Pero te quitan hasta los tenis, güey, cuando te asaltan aquí. O sea, qué mamada. O sea, sí, las playeras también, las camisetas. Obviamente, pues sí, depende de qué lleves, ¿no? Pero sí. Se me hace un descaro. A mí solamente una vez me han asaltado. A mí nunca. ¿Y qué te quitaron? ¿Carro? El celular, nada más. ¿Dónde está el escuché? El vato quería todo. Watch out. Va para el puente. Ay, era un buggy. ¡Ala! No madre. Me marcó el mapa, oye. ¿Viene un buggy por watch acá? Out. Va para base. Uy, hay pelea acá en el puente. Hay tiro. ¿Y nunca te has agarrado a golpes, Isa? Sí. A desgreñadas nomás cuando estaba chiquita. Hay otro en el puente. Era muy peleonera, me desgreñaba, o sea, me peleaba. Aquí en mi colonia se roban los espejos. Aquí se roban los focos, güey. O sea, y pasa un chingo. Pasa un chingo que neta se roban los focos. Qué bueno que no ves en Tepito, que te pica, ya te quitan hasta el alma. Izquierda. Tienes uno ahí contigo. Me caí. Ya lo vi, pero me caí. Está tocadísimo. Watch out. Watch out. Hola. Hola, Juan Carlos. ¿Pueden revivir? Sí. La Isa pelona. Ya no me dicen así. Me acuerdo que un día que prendí un directo en TikTok, todo el mundo me estaba diciendo, oye, ¿por qué usas peluca? Quítatela. Porque yo como, what, ¿qué pedo? Ah, no, es y que, no que supe por qué. Moda, decían eso. Hierro, tío. Watch out. Pero ya no dicen nada de eso. Nunca me tocó escuchar no, eso. Decían que bonita tu peluca, ¿no? No, pero o sea, watch era out. De más. Bueno, saben, no. Estaba muy actualizada. Sí, yo siempre que entraba también le decían que bonita tu peluca. Hola, Eli hermosa. No te conectarás más tarde. Sí, sí, guapa. Doble directo hoy. Tenía muchas ganas de jugar. Ya arreglé mi computadora. No, yo te decía porque para qué querés la foto. Quiero ir a hacer pis, oigan. Ya no aguanto. No entendí el contexto. Ya quiero que acabe la partida porque quiero ir a hacer pis.
Se me fue la capturadora. Uy, no. Voy por el carro. Henry y Otto, gracias por su reacción. ¿Cómo que ya estás? No, o sea, tengo mi TikTok, pero estoy hablando de antes. Ey, espérame, me quiero ir. Y tú te vas. Los veo. Full Rush. Llegó la hora. Queda uno nomás. Avisen que tira el molo. Me ando quemando. Oye, no lo veo. ¿Lo mataron o qué? Uy, uy, ya falleció. Ah, ya. Ya está en el lobby buscando, mandando código. Entrando banderita. Sí soy. No, es que se explica. Oye, gente acá. Falta 15 minutos para las 2 horas. ¿Te vas a aguantar en ir a hacer pis? Sí. Cuando me maten ya. John, gracias, qué lindo. Hola, Jorge. Cuando me maten ya, porque pues ya. Pero ya no aguanto, si quiero hacer pis. Les va a llevar un squad. No sé. ¿A quiénes? A los de acá. Watch out. Gracias a ti nos vieron. No, si te crees que nos vamos a matar. Uy, se salvó de milagro. Y no mames mi vida, no había visto. ¡Hola, Pitbull! Soy de Sonora. ¡Hola, Pitbull! ¿Cómo está? Gracias, Pitbull, por tus 50 estrellotas. Muchísimas thank yous. Thank you. Okay. Adiós. Pitbull Junior Junior envió 50 estrellitas. Hola, 50. Cuídate. Me metí un crítico. Ya no se puede revivir. Por desgracia, no. Me estoy armando una estrategia en mi cabeza. Ando en Book. Facebook no me da la opción de pagar collab. Facebook no, está fallando. Está fallando. Tienes que entrar al grupo directamente y hacerte desde ahí. Porque cuando le pones en collab, te saca. Y no te deja renovar. ¿No quieren ir o esperamos o qué? Yo digo que hay que ir. Llegale, hay que pues. Me noqueó. Por aquí voy a estar como. Watch out. No, ya no. Son como cuatro. Ya valió. Ay, qué camperos son. Oigan, 5 likes y vamos a los 400. Fue mi última partida, pero en la noche voy a hacer directo de nuevo. Para que vengan a jugar conmigo, ¿va? ¿En la morada? No, de aquí. ¿Sabes? Eso también me ha pasado desde hace mucho. Tienes que entrar a la página. No, Ramón Ruiz, gracias por tu reacción. Perdón, 3 reacciones y ya llegamos a las 400. Ya fue la última. Tienes uno por aquí cerca, ¿eh? Ya lo mataron, creo. Entonces, si me meto al grupo que me dijiste ahorita, ¿puedo hacerme collab? Sí. Si quieres, mira, espérame. Creator Studio, te paso el link para que te hagas directamente.
para que no batalles. Yo estoy en la computadora y me sale más rápido. Monetización, suscripciones. Ya te llegaron por la izquierda también. Tienes uno atrás y uno adelante. No me sale. De hecho, no me sale. A ver. Espera, ya te la pongo. Misael, muchísimas gracias. Thank you. Muchas, muchas gracias, Misael, por esas 99 estrellotas. Te las agradezco mucho. Gracias. Thank you. Thank you. Bienvenido al directo. Gracias por tus estrellas. A ver. Voy. Ganado de Isa se llama la. Thank you. Misael Antonio Gracias. envió 99 estrellitas. Oigan, ya me voy a ir. Ahí te va el link para que te hagas No, pero... colaborador, si quieres. Thank you por ¿Pues jugar a qué hora en la conmigo. noche? Como a las 8. 10 horas de ustedes para que vengan a jugar. Si ponen su Notify, perdón, pues Facebook les avisa. ¿De qué te ríes, Carlos? Te mataron. Pues obvio. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Adiós, bye. Espérame, también voy a. Si no te dejan ese, te voy a poner el otro. Oigan, primero que nada, muchas gracias por. Aquí te va el link directo para colaborador. Ese link es el directo. El segundo que puse. Te va a salir un video mío ahí invitándote que te hagas colaborador. Facebook me obligó a grabarlo. Ni modo. Yo queriendo ser tu amigo y hacer parte de tu ganado. No creo. Oigan, les quiero dar las gracias por apoyarme tanto. Saben que los quiero muchísimo. Que son los mejores seguidores que pude tener. Que me alegro que cada una de las personas que están aquí. ¿Qué más les digo? Bella. Me alegra mucho tenerlos por aquí, de verdad. Gracias por apoyarme tanto en esta vida de streamer. Que no ha sido una carrera nada fácil, la verdad. Pero pues, me esfuerzo día con día por mejorar, por darles un buen contenido. Saben que los aprecio demasiado. Y pues que tengan un bonito día. Nos vemos en la noche. Son los besties, voy a ir a comer. Nada más se hace el minuto exacto y me voy a ir a comer. A partir de mañana cambian los horarios. Ocupo intentar el nuevo horario. A partir de mañana, pues sí, directos temprano. ¿Va? Espero contar con todo su apoyo como ha sido hasta ahorita. Soy San Lorenzo. Con todo su apoyo como ha sido hasta ahorita. Y los quiero mucho. Los quiero demasiado. Gracias por apoyarme tanto. Estoy por cortar. Cuídense y los adoro. Bye.